¿Qué onda, mis seguidores sensualones? Bienvenidos a mi canal. Hoy les presentaré otro video tutorial de dibujos, pero en esta ocasión voy a hacer este proyecto a través de mi voz, por audio. Ojalá les guste. Hoy les mostraré cómo pintar y dibujar este personaje femenino de anime, el cual es Kagome Higurashi, Aome en el doblaje latino. Antes de empezar, les informo quién es esta chica. Kagome es la protagonista principal femenina de la serie anime Inuyasha. El personaje principal Inuyasha es su interés amoroso al paso de muchos episodios. Ella es la reencarnación de una sacerdotisa llamada Kikyo, quien murió asesinada muchos siglos atrás por culpa del villano de la serie Naraku. Y por ende, muchos años después de con su nacimiento, se produjo la reaparición y el regreso de la perla de Shikon. En el día de su cumpleaños número 15, el gato Buyo se escapa hasta el pozo de la familia Higurashi, o sea, en un pozo donde está el templo sagrado. Ahí es cuando el hermano menor de Kagome, Sota, le pide ayuda para sacarlo. Y es en donde un monstruo, mitad mujer y mitad cien pies, arrastra a Kagome a la fuerza hasta el Japón del periodo Sengoku. Más adelante, Aome conoce su primer amor, Inuyasha, un yokai mitad humano y mitad demonio. Desde el primer capítulo, juntos intentan encontrar cada pedazo de la joya de las cuatro almas, Shikon no Tama, la cual es una perla, se lo recuerdo. Posteriormente, en algunos episodios, a través de esas aventuras, va surgiendo un romance entre Inuyasha y Kagome. Como ustedes verán en el dibujo, en la figura, en el anime, Inuyasha, Aome tiene 15 años al principio de la serie. Durante sus aventuras siempre lleva puesto el uniforme del colegio, que consiste en una falda corta de color verde, camisa blanca de mangas y una blusa marinera de color verde con una raya en medio de color blanco, acompañado por un listón rojo en su pecho, medias blancas y zapatos de color café, con un pelo azabache y unos ojos marrones. Bueno, ya que he explicado el desarrollo de esta señorita, vamos a explicar cómo les hago el dibujo. Espero que les guste. Disfrútenlo.